Esta es la oruga de la cual se inspiraron para crear a Caterpie, uno de los primeros Pokémones de la famosa serie. Su nombre es oruga cola de golondrina y pasa por diversos colores durante su etapa de larva, desde un color marrón hasta anaranjado y finalmente un color verde amarillento. Una oruga que se disfraza de una serpiente para alejar a sus depredadores, con unos falsos ojos pintados en su cuerpo y una protuberancia de nombre Osmeterium, que simula la lengua bifurcada de una serpiente. ¡Increíble! ¿Me creerías si te digo que esta temible serpiente se convertirá luego en una hermosa mariposa de tono marrón? Así es, se trata de la mariposa Dinastor Darius, también conocida como mariposa búho atrevida o mariposa búho de ojos cafés. Luego de ser una oruga y pasar a su fase de pupa o crisálida, esta mariposa ha evolucionado sorprendentemente para parecerse a una venenosa serpiente del género Botrox, con la cual comparte hábitat en Sudamérica. Una jugada maestra, ya que muchos animales prefieren no arriesgar su vida cuando se topan con estas engañosas crisálidas que llegan incluso a moverse para asustar a más de un intruso. ¡Increíble! A simple vista parece una venenosa serpiente, sin embargo se trata de una especie de oruga capaz de imitar su peligrosa apariencia. La oruga serpiente expande su cuerpo y muestra su lado inferior donde oculta su aterrador disfraz, inflando su cabeza para intimidar a sus enemigos. Este mimetismo de serpiente incluso llega al punto de atacar como ellas a los intrusos, aunque no tenga los dientes ni el veneno de una serpiente. ¡Increíble!